¿Cuánta gente ya hoy treballant als camps de Juan Ramón? ¿Y Héctor? ¿On está Héctor? Héctor, ¿eres tú? Sí, soy yo. Pero si no tens ni barba ni pel. Me lo he cortado. ¿Y la barba? También, me la he quitado. La barba en una semana ya tengo otra vez. ¿Vas cambiando de tractor? Sí, estoy yo solo de momento y tengo que llevar los dos por delante. Hoy estamos recogiendo el boniato, que ya lo tenemos que sacar todo a tajo, sin parar, porque vienen las lluvias y engorda además y no nos fiamos de las lluvias torrenciales. Se junta todo. Ahora está en su punto óptimo. No hay ni gordo ni pequeño, ahora es su momento. Si lo dejamos más, ya se pasa un poco de gordo. Et veiem més serios que de normal. Ya, porque llevo mucha gente y estoy liado hoy. Jaguar, ¿cuántos kilos de moniatos heu recollit? Pues la verdad que no sé, bastante. ¿Molts? Sí. Ahora como tanto gente ya, pues lo malo que tiene ahí... Está comido con la rata esa, no se puede coger. ¿Es muy duro el camp? Es duro, 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 demasiado. Demasiado. Menos mal que está, estos los migrantes que está cogiendo eso del campo. Limón, naranja, moniato, todo. Si no, uff, ¿quién va a coger eso? ¿Quién va a coger? Nada, nadie. Estos palos se los lleva un chico, los manda, los pone en una línea de... que los limpia y los manda a la lonja de Barcelona y a la lonja de Madrid. Bueno, vamos un pelín para atrás. ¿Vos falta recogerne molt? Sí, esto es, estamos empezando ahora. Esto es empezar aquí. Aquí habrán 20 taullas, 2 hectáreas, hasta 12 que teníamos que recoger, pues nos quedarán 10 fácilmente. ¿Cuán el vau sembrar? Esto en abril, abril-mayo, del 15 de abril al 15 de mayo. En un mes tiene que estar fuera todo el boniato. Si tengo que buscar más gente, buscaré más gente, pero en un mes lo tenemos que tener todo fuera. Aquí llevo 8 personas, de momento con 8 vamos bien, cargamos 2 trailers al día, más o menos, 2 trailers, 2 camiones, digamos, hacemos 100 palos de estos en un día, más o menos. ¿Dónde está Juan Ramón? Juan Ramón, míralo, allí lo tiene, que está llegando ahora al bancal y va a coger el otro tractor. Sí, no tengo que estar yo en los dos tractores. Él lleva uno y yo el otro. Y nos podemos emparejar un poco. Él estaba preparando los palos vacíos para que cuando llegue el tractor deje los llenos y coja vacíos y venga enseguida, y no pierda el tiempo. Anem darrere de vosaltres. Anem amb la llengua fora. Y los días que llevamos tanta gente es un no parar. ¿Esteu fent relleu el teu germà y tú? Sí. El otro tractor lleva 4 palos y este lleva 2. Entonces, mientras que él va y viene, yo lleno estos 2 y así no paran. Porque si no... Me llevaré este. Llévate este fuera y me quedo yo. Eso es un no parar. No parar. La temporada esta es empezar por la mañana a las 6 de la mañana y hasta las 10, por lo menos nosotros. Escolta, ¿y no aborris esos moniatos? ¿Te agraden? A mí sí que me gustan, sí. Me gustan para cultivar y para comer, que dejan también bastante dinero. ¿Y traureu buena collita? Sí, sí, están saliendo buen tamaño y sin enfermedades, limpios de bichos, están saliendo bien. ¿Esteu contents? Sí. Y esta es la cara que le queda a un agricultor cuando espera una buena collita.